¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de El Resaltador, este espacio sobre el fin de cada semana en donde tratamos de repasar los hechos eh, más importantes de los últimos días. Y sobre la segunda parte de cada programa, como es habitual, la entrevista, en este caso... Nuestro compañero Néstor Buzo conversando con Lua Hernández, María Inés Hernández, secretaria de prensa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro de la UNTER, pero además presidenta del Observatorio de Derechos Humanos de nuestra provincia desde hace algún tiempo. Sobre este tema eh, conversamos con Lua. Eso va a ser en un ratito nada más. Porque antes tenemos que comenzar con lo destacado de esta semana y vamos a resaltar lo que fue el desarrollo del juicio oral y público por la muerte de eh, Guillermo Garrido o el asesinato de Coco Garrido, así denunciado por la familia de Coco y la abogada que representa a la familia del joven de 25 años que... El 13 de junio del de año 2011 fue detenido, demorado por la policía de la provincia, eh, fue por una infracción o por un choque que había tenido en su vehículo, fue trasladado. A la comisaría número 12 de El Bolsón, y a las pocas horas se lo encontró ya sin vida dentro de una de las celdas de esa comisaría. La policía rápidamente dijo que se había suicidado. Los familiares, los amigos, quienes conocían eh, a Coco rápidamente dijeron, esto no puede ser, porque Coco eh, nunca había expresado ni tenía motivos para quitarse la vida. Por supuesto que no hay ningún motivo para hacerlo, pero no tenía una personalidad eh, que indicara que pudiera llegar a quitarse la vida, así lo han demostrado de hecho algunos profesionales de la salud que además... Eh, tuvieron la posibilidad de declarar en el marco de esta causa. Lo cierto es que se desarrolló finalmente el juicio, fueron eh, llevados al banquillo de los acusados dos policías eh, y parte de la cúpula policial como responsables precisamente de no haber custodiado y cuidado de la manera pertinente para que Coco, en todo caso, si se quitó la vida, no se la quitara por su propia eh, voluntad. Lo cierto es que en el desarrollo del juicio un perito eh, destacó y, y pudo demostrar que Coco no se quitó la vida sino que lo asesinaron y en este marco cuando se eh, llegó el momento de los alegatos la querella calificó el hecho como un asesinato por parte de efectivos policiales la fiscalía no acompañó este relato y dijo eh, que había sí responsabilidad eh, de parte de la policía por no haber Cuidado a Coco, y por el lado de la defensa de los policías, consideraron que eh, eran inocentes. Vamos a compartir un diálogo que mantuvimos con Marina Schifrin, ella es abogada de parte de la familia de Coco Garrido, quien nos da un detalle de todo lo que ocurrió esta semana en el juicio por el asesinato de Coco Garrido. Y yo, cuando hice mi alegato, dije: No, no queremos una condena a los perejiles. Nosotros queremos verdad y justicia. Ajá. Así que, bueno, acá pasó otra cosa, expliqué, expliqué. Entonces, bueno, ahora nosotros tenemos otra teoría del caso. Esto es un homicidio doloso. Bueno, lo desarrollé. Y entonces, en el petitorio dije que se investigue la privación ilegítima de libertad de Coco, el homicidio eh, doloso, el encubrimiento, los incumplimientos de los deberes de funcionarios públicos, que se investigue tanto en el encubrimiento como el en incumplimiento en de los deberes de funcionarios públicos, a médicos, Ajá. policías y eh, eh, operadores jurídicos. O sea, jueces, fiscales, todo. Ajá. ¿Me entiendes? Entran usted? todos y acá. Aparte, claro. Está bien. Traje el, caso, traje el caso, la solución amistosa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Regina y Laguna. Uh -huh. Que es un caso donde hay un capítulo dedicado a las autopsias, ¿eh? De muertes, las muertes así... Eh, en custodia es, son, son casos donde lo que se hizo acá es una barbaridad. Eh, así que bueno, y después también leí, en el, en el debate leí un informe de la Procubin, la Procuradora de violencia Institucional, uh -huh. que habla de las muertes en custodia. Es un informe del 2016 y cuenta cómo se hacen. Investiga a la policía. Ellos dan la versión de los hechos. Eh, desde ahí toma la justicia, que nunca discute nada, y ahí arranca todo, y terminan todos en muerte por asfixia y suicidio, claro, las muertes en custodia. Claro, claro. Porque, y ahí muestran el modus operandi de esta cosa de los médicos, la policía y la justicia, uh -huh. que que se asocia a esto, este, uh -huh. habiendo, en este caso, yo, yo le quiero decir, habían tenido la oportunidad la justicia de, de hacer otras cosas, pero no la hicieron, ellos uh -huh. tenían... La de Cris de 2011, pero la desecharon. Y tenemos que seguir hablando lamentablemente de familiares eh, de víctimas, de hechos que en la mayoría de los casos aún están impunes en nuestra provincia, porque el último fin de semana hubo un encuentro en San Carlos, perdón, en San Antonio Este, de familiares eh, de víctimas. Ahí allí se acordó de manera conjunta, elaborar un documento en el cual eh, expresan y manifiestan la necesidad de solicitar al gobierno de la provincia que adhiera a las leyes de víctimas y a la ley brisa. La ley de víctimas sancionada ya a nivel eh, nacional prevé derechos y eh, beneficios para las víctimas y familiares eh, de víctimas en el acompañamiento social psicológico y hasta en el acompañamiento jurídico y en el caso de la ley brisa se trata de un acompañamiento económico para los hijos de las víctimas de femicidios la ley eh, se sancionó a nivel las leyes se sancionaron a nivel nacional y los familiares están reclamándole al gobierno Provincial la adhesión aquí en Río Negro. Después de ese encuentro elaboramos un documento donde pedimos que se, sea, se agilice el tratamiento de la ley de víctima y la ley brisa porque nos hace mucha falta esas dos leyes para los familiares víctimas de femicidio, de víctimas de, de delitos, de, de, de todo tipo de delito, ¿no? ¿Qué, implica la, ¿Qué implican estas leyes o, o, o qué, qué se busca con estas leyes para, para los familiares? La ley de víctima, lo que tiene es eh, poder tener un centro de atención a las víctimas en la provincia. Es una ley nacional, eh, la 27372. Eh, pedimos, nosotros pedimos que la provincia se adhiera a esa ley. Bueno, una, es un centro de una de las cosas es tener un centro de atención a las víctimas, que no nos olvidemos que ese centro de atención que había en Río Negro hace cuatro años se cerró. Y además eh, tenemos, tendríamos asesoramiento legal gratuito, eh, asistencia social, asistencia psicológica. Eh, y la asistencia psicológica y, y la legal eh, para un familiar de víctima o para una víctima es de es de suma importancia, que hoy no la tenemos. Más allá que el Código Procesal Nuevo diga que tenemos derecho a un abogado gratuito, no es así. Entonces sería de mucha importancia que esas dos leyes estuvieran, ya estuvieran aprobadas acá en, en Río Negro. Y están presentando estos pedidos concretamente recién me decías al gobernador de la provincia también la sí le hice la, la presentación eh, al gobernador de, de la provincia y en, en legislatura también las dos leyes que estamos pidiendo tanto la ley de víctima la, la ley de víctima como la ley de eh, brisa están en la comisión de asuntos sociales de legislatura y la ley de víctima ya hace más de un año que se encuentra ahí. Vamos a cambiar de tema ahora, vamos a hablar del archivo histórico provincial y la situación en la que se encuentra de una decisión de desguace por parte de las autoridades de la Secretaría de Cultura. Han decidido trasladar, todavía sin dar detalles, a gran parte del archivo histórico de la provincia y por este motivo muchos de los investigadores, trabajadores del archivo y quienes defienden el patrimonio histórico y cultural de la provincia decidieron concretar... Esta semana un abrazo al edificio de Calle Guido, casi esquina de Rivadavia. A partir de pasar a depender de la dirección de bibliotecas, ahora se nos informa que hay una persona que está a cargo. Que no es bibliotecaria, que es una persona que eh, es especialista en seguridad e higiene. Eh, y que consideraron que los diarios no eran eh, material para estar en el archivo, dado que desde el 88 en adelante, 1988 en adelante, cumplían 30 años y por el decreto de creación del archivo no tenían que estar. El problema es que este desguace de la hemeroteca modifica todo lo que es para nosotros como investigadores, eh, hacemos historia reciente eh, y todo lo que tiene que ver con la historia reciente del 88 en adelante nos involucra. Entonces, al enterarnos de eso inmediatamente empezamos a movilizarnos, empezamos a preguntar, se dijo que lo que terminamos viendo era cantidad de eh, armados eh, en paquetes, eh, que incluso fueron atacados por la lluvia, porque sigue lloviendo y, se sigue, y seguimos teniendo filtraciones, eh, así que fueron atacados, imagínense el papel de diario, atacado lo, es material que no está digitalizado, eh, es material que si se pierde, se pierde para... para Siempre. Eh, entonces eh, nosotros empezamos a plantear la posibilidad de este archivo. Por otro lado, también nos informamos que hubo un, un convenio a partir del cual iba a estar cerrado durante los meses de eh, enero, diciembre, y, diciembre y, enero. y enero para refacción, siendo los meses in, inmediatamente empezamos a enviar notas a la Dirección de Cultura, a la Secretaría de Cultura, perdón, porque eran meses que nosotros los investigadores lo hacemos en, el, en las vacaciones que para nosotros es muy importante esa apertura. Y como es habitual, eh, tratamos de cerrar cada espacio de resumen con una buena noticia. En este caso tenemos que hablar de la cooperativa de trabajo por una nueva vida que se ha formalizado en las últimas eh, semanas, concretando todos los trámites correspondientes ante la FIP y las autoridades que regulan las cooperativas en nuestro país y en nuestra eh, provincia. Son recicladores de basura, están trabajando en el prebasural y esperan tener eh, mayor capacidad de reciclado cuando comience a funcionar la planta Girsu. Esto conversamos con José Paredes, el presidente de la cooperativa. Estamos con muchas expectativas, bueno, con los compañeros entusiasmados, esperando la, la planta de reciclado para que podamos de alguna manera empezar a trabajar mejor y bueno, que cada compañero pueda llegar a generar un sueldo para, para, para su casa, para su familia, ¿no es cierto? Que hoy por hoy es poco lo que estamos ganando, tenemos un convenio para, de trabajo con el municipio que en sí son para dos personas, para dos compañeros, nosotros agarramos, decidimos en asamblea repartir eh, eh, los, en sueldos igualitarios, tres mil pesos para cada compañero. Así que bueno, estamos ganando eso y más lo que por ahí algo que vendemos de lo que es el reciclado, cartón, chatarra, metales. Eh, de todo un poco más o menos, nos acercamos a seis mil pesos, siete mil pesos por mes. Eh, la idea es que nosotros queremos que la cooperativa. O sea, crezca mucho más de lo que estamos avanzando ahora en estos dos años que llevamos, estuvimos medio frenados, pero eh, nosotros queremos que genere puestos de trabajo y en la planta Girsu se van a generar varios puestos de trabajo, no solamente los 10 compañeros que somos nosotros hoy. Así que, pero la cooperativa tiene todas las expectativas y bueno, vamos a cubrir todos los puestos laborales de la planta para poder operarla de una buena manera. Estamos capacitados y lo vamos a hacer. Momento de hacer el corte en el resaltador. Después de algunos anuncios, algunos avisos, nos metemos ya en la entrevista con Lua Hernández, con María Inés Hernández. Ella es secretaria de prensa de la UNTER y presidenta del Observatorio de Derechos Humanos de nuestra provincia. Eso en un ratito, nada más.